Buen día, mi nombre es Eduardo Prado y en nombre del SAT les damos la bienvenida a este video chat, a todas las personas que se encuentren conectadas y me acompaña el día de hoy mi compañera Diana Rivera. ¿Cómo estás, Diana? Bien, Eduardo, muchas gracias. Gracias a todos los que nos están siguiendo el día de hoy. El tema de hoy es ejemplos de factura electrónica. Estaremos tocando dos ejemplos en particular, factoraje financiero y contratos de obra. Cabe mencionar que tocaremos estos temas desde un carácter didáctico. No estaremos normando nada de lo que ya está establecido directamente en el anexo 20, en las guías de llenado. Y sin más preámbulo, pues iniciemos con el primer ejemplo, el cual es factoraje financiero. ¿Me puedes apoyar, Diana, con factoraje financiero? Claro que sí, como bien lo comentas Eduardo, efectivamente no es que se esté normando o modificando alguna cuestión de las disposiciones en materia fiscal en cuanto a la determinación de contribuciones, de determinar los ingresos o en el momento de que se estuvieran acumulando. Para ello, actualmente, pues lo único que vamos a hacer es identificar y definir cómo se va a estar emitiendo el comprobante respecto a este tipo de operaciones. Aún hemos notado que es, existe cierta incertidumbre a través de los contribuyentes, no les queda muy claro el tipo de operaciones que están realizando. Para ello, pues vamos a entrar en un pequeño antecedente e identificar propiamente qué es lo que llamamos factoraje, qué es lo que se entiende por este concepto. Si bien es cierto, esta figura propiamente no es nueva. Esta se viene generando desde el siglo XVIII a través de lo que fueron empresas eh, que realizaban manufactura principalmente en el ámbito textil. Aquellas empresas inglesas que querían ampliar su, su ámbito de relaciones comerciales y empiezan a hacer mecanismos para incorporar todo este tipo de transacciones comerciales dentro de lo que es su ámbito pero ya directamente a nivel de continentes realizan operaciones con Norteamérica, pero sí se les dificultaba y encarecía el hecho de tener que estar trasladándose para efectuar esas operaciones o en su momento estar realizando esas gestiones de cobro. Y es por ello que estas empresas norteamericanas empiezan a asumir el riesgo de este tipo de operaciones, otorgando ya financiamientos y en este caso asumiendo el pago de esas eh, facturas que en su momento y de esas operaciones de transacciones que estaban realizando en su momento los ingleses. Entonces, a partir de ese momento comienza ya con muchísimo auge todo este tipo de operaciones en cuanto al factoraje financiero. Entonces, ¿realmente qué es lo que vamos a entender por este concepto? Se trata de un mecanismo de financiamiento, el cual nos permite darle un crecimiento a las empresas y esto porque se está obteniendo una liquidez a través de pago anticipados de esas cuentas por cobrar que se tienen todavía a crédito con diversos clientes. Entonces, eh, principalmente la característica esencial sobre esta figura que se establece mediante un contrato, donde se están estableciendo ya las particularidades, quiénes entran dentro de esta parte del factoraje financiero. Vamos a identificar un poco más adelante quiénes van a ser estas figuras que intervienen dentro de estas operaciones y pues propiamente pudieran estarlas realizando conforme a la normatividad que rige a este tipo de figura en particular. Y a personas físicas o morales que estén realizando una actividad empresarial, que se dediquen a esta cuestión del financiamiento a través de adquirir cuentas por cobrar, y eso relacionados pues realmente conforme lo que es el proveer ya sea un bien o un servicio y sobre eso estar obteniendo una liquidez de forma anticipada. Es la cuestión esencial a través del factoraje financiero. Una de las cosas que también nos gustaría comentarles una vez antes de, de ahondar más sobre este tema es que toda esta información ustedes podrán irla visualizando en tiempo real a través de la liga que está disponible dentro de lo que es este propio canal de YouTube. Podrán ustedes descargar la presentación que están visualizando e ir paso a paso con nosotros identificando cada uno de los procesos y procedimientos que estamos mencionando a efecto de que les pueda ser un poco más visible todo este tipo de información. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva donde nosotros vamos a identificar, mencionábamos, si bien es una figura que comenzó desde siglos anteriores a tomar auge y a identificarse dentro de estas operaciones comerciales, invariablemente debe existir una normatividad que la esté regulando en ese aspecto, que la rija y que en su momento identifique cada uno de estos sentidos. Para esto pues tenemos dos tipos de legislaciones lo que es principalmente la ley de organizaciones y actividades auxiliares de crédito donde ya se define principalmente como un tipo de actividad en la cual se establece un contrato donde se establece qué partes van a intervenir y principalmente pues que están adquiriendo esos eh, derechos de crédito. Entonces es una de las cuestiones importantes que vamos a identificar en ambas normatividades, también lo que es la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pues nos señala directamente qué es lo que se entiende por factoraje, por ese contrato, y es esa conveniencia de establecer mediante ya un documento mediante cláusulas específicas, cómo se va a realizar esta operación que puede estar interviniendo personas físicas o personas morales. Y el factor principal es el adquirir esos derechos de crédito, que, es que, que se tenga a su favor para que, eh, como hemos estado mencionando, se obtenga una mayor liquidez. ¿En dónde vamos a estar visualizando propiamente esta situación? Para lo que es dentro de la ley de organizaciones y actividades auxiliares de crédito, toda esta disposición no las está regulando directamente el artículo 87b y para efectos de la ley general de títulos y operaciones de crédito, pues lo tenemos contemplados dentro del artículo 421. Y conforme a la siguiente diapositiva que vamos a estar visualizando, en su artículo 419 ya nos establece quiénes van a participar dentro de toda esta estructura en cuanto a las operaciones de factoraje financiero. Aquí entenderíamos que propiamente pues quienes ya están desarrollando todo este tipo de operaciones tienen muy plenamente identificados cuál de, de estos este, elementos o estas partes que figuran cuál es eh, en la que se están ubicando cada uno de ellos y realmente pues tenemos de forma general tres que son aquellos que participan y tenemos pues al vendedor que también se le puede denominar cliente cedente, en este caso es el factorado, que él es el que realmente está haciendo esa cesión de los derechos de cobro a una empresa de factoraje, a la cual también le podemos denominar factor o cesionario, para que ustedes puedan identificar propiamente cómo van a estar encontrando cada uno de estos conceptos y definiciones. Y tenemos al deudor o cedido, en este caso, en algunas ocasiones Puede ser que realmente esta figura, este último concepto que estamos mencionando, ni siquiera este, se contextualice, y esto porque vamos a, a especificar un poco más adelante diversas modalidades que se tienen dentro de este tipo de operaciones de factoraje financiero, y en algunas de ellas, pues ni siquiera se le está dando a conocer, a, en este caso al deudor, que hubo esa cesión de los derechos de cobro, por la figura en especial que pudiera establecer mediante un factoraje eh, secreto. De forma general, estos son los eh, entes que están participando dentro de esta figura. Sin embargo, hay algunas otras modalidades del factoraje donde pudieran intervenir algunas figuras adicionales, algunas partes independientes de las que hemos estado mencionando. Y esto de forma muy general pasa, pero más tratándose de aquel factoraje, ya sea de exportación o de importación, porque aquí pudieran estar participando también aquellas eh, aseguradoras o aquellos encargados de estar realizando esa cobranza. Entonces ya ahí tenemos adicional otras figuras que pudieran estar participando, pero esto va a depender mucho del tipo de factoraje que se esté identificando. Entonces, ¿qué vamos a entender por esa cuestión del factor o factorante? Pues es aquella empresa que propiamente está prestando el servicio de financiamiento. Es la que nos va a, a obtener, de la cual vamos a obtener una liquidez al momento de que está adquiriendo estos derechos de cobro a través de, de algún tercero y vamos a identificar propiamente eh, mediante qué conceptos y modalidades podrán estarlo realizando. Y otro de los elementos que ya hemos estado mencionando, eh, pues directamente el factorado, que es aquella persona o el cliente que en su momento realizó la cesión de aquellos derechos de cobro, por la que va a estar obteniendo una mayor liquidez, y esto le va a permitir hacer un crecimiento a través de la empresa y obtener una mayor perspectiva económica. Entonces esto también nos facilita y tiene un mayor impacto no solo desde el aspecto individual y particular de las empresas, sino ya de forma general en la economía de, de un país. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva a efecto de que nosotros analicemos y como habíamos comentado, toda esa parte de las diversas modalidades que se tienen dentro del factoraje financiero. Dentro de diversas disposiciones pudiéramos estar contextualizando que existen aún más de todas aquellas que ustedes están visualizando actualmente en, en su pantalla. Simplemente eh, las que estamos mencionando actualmente son las que de forma general y de forma común se están realizando aquí en territorio nacional y tenemos lo que es el factoraje con recurso. Esto propiamente nos establece que aquí sí eh, no se va a correr un riesgo 100% sobre la empresa de factoraje, sino que se va a establecer algún tipo de garantía. Entonces se va a hacer si sí, la adquisición de esos documentos o de esos títulos eh, cuando se hace la sesión de los derechos de cobro, sin embargo, esta pues va a estar establecida mediante un porcentaje que se va a estar considerando como una garantía a efecto de este cumplimiento de este tipo de operaciones. Dentro de lo que es esta modalidad del factoraje con recurso, vamos a tener lo que son operaciones de cobranza delegada y cobranza directa. Un poco más adelante vamos a platicar a qué se refiere cada uno de estos conceptos, porque es donde propiamente se están generando cierta incertidumbre de quiénes serán los obligados a estar emitiendo los comprobantes cuando existe este tipo de modalidades. ¿A qué se refiere el, el tipo de factoraje sin recurso? Aquí estaríamos hablando cuando se realiza, si bien es cierto, el com, la compra de esos derechos al 100%, pero sin embargo va a estar disminuida mediante aquellos cobros adicionales, si bien son aquellos cargos, comisiones, gastos de cobranza o intereses, pero sí se va a disminuir sobre un porcentaje donde directamente la empresa de factoraje, en caso de que no existiera la liquidez, de, de esos derechos de crédito, pues con ese estuviera subsanando esa situación. Aquí no se asume el riesgo en, en su totalidad porque ya la compra va disminuida en un porcentaje. También tenemos el factoraje a proveedores sin recursos. Estos también se llaman en su momento como un tipo de factoraje corporativo y esto porque se está estableciendo a través de algunas plataformas electrónicas. La implementación eh, eh, tenemos muy presente que ya a estas alturas en cuanto al avance tecnológico eh, cada vez va aumentando. Entonces se establecen ya diversas plataformas para que se realice la inclusión ya de toda esta figura de factoraje. Entonces, ahí estaríamos visualizando esta parte, no solo de un factoraje que se pudiera estar haciendo con sesión de derechos de crédito de los clientes, sino, por el contrario, tal vez visualizarlo un poco eh, a la inversa y que se estuviera haciendo esta sesión para efectos de hacer el pago directamente a proveedores. Y los dos últimos conceptos que estaríamos mencionando, pues de forma muy especial, ya como se denomina cada uno de ellos, tratándose de lo que es el factoraje de exportación. Aquí sí se establece una modalidad donde se adquiere esa cesión esa de los derechos en materia de, de operaciones de exportación. Y aquí, como lo habíamos mencionado propiamente, pues intervienen ya directamente algunas partes o figuras adicionales, como son aquellas compañías de seguros o aquellas compañías de factoraje de otros países donde pudiera estarse solicitando su intervención para que ellos indistintamente se esté realizando la gestión de la cobranza. Y en materia de importación, pues de igual forma, tendríamos algunas partes o figuras adicionales en el hecho de estar visualizando quién va a realizar la gestión de la cobranza cuando se trate de algunos este, otros países con los que se tuviera este tipo de operaciones. Entonces, de forma general, aquí nosotros estamos visualizando el contexto de las diversas modalidades en cuanto al factoraje financiero. ¿Para qué nos va a servir esto? Para que nosotros identifiquemos propiamente. Cuál de estas es la que estamos realizando, y con base en ello, ya identifiquemos quiénes son los obligados. Entonces, vamos a hablar un poco más adelante de esa situación que no se modifica el contexto en cuanto a la obligación de la emisión de este tipo de comprobantes y quiénes van a ser principalmente los que estén inmersos dentro de todas estas operaciones. Entonces, de forma general, Eduardo, esto sería el preámbulo, el, el inicio de toda esta información para que a nuestros... Eh, a quienes nos están siguiendo a través de esta transmisión pues les quede un poco más claro todo el contexto de esta figura del factoraje financiero como bien comentábamos pues aquellos que ya lo están realizando propiamente ya no les crea mayor duda o incertidumbre de qué tipo de factoraje u operación realizan sin embargo pues aquellos que tal vez quisieran comenzar o iniciar en emprender este tipo de figura pues ya les quede un poco más claro cuál sería la modalidad que en su momento pudiera estarles aplicando. Muy bien, pues muchas gracias Diana, eh, nos ha quedado bastante claro las personas que intervienen, vamos a ver en la siguiente diapositiva. No hay que perder de, de vista eh, las personas que aparecen, tanto eh, vendedor eh, o cliente o cedente, que en este caso sería el factorado, la empresa de factoraje, que propiamente es la empresa que apoya y financia directamente al, al vendedor, y el deudor que es este una, una tercera persona que interviene en esta en esta situación hemos encontrado tres grandes rubros de factoraje en los cuales nos, nos este, gustaría enfocarnos el primero es el factoraje financiero con cobranza directa el segundo es un factoraje financiero con cobranza delegada y uno tercero más el cual es el factoraje a través de plataforma. En el factoraje de cobranza directa vamos a estar identificando que directamente el factor es quien estaría haciendo el cobro directamente a la persona cedida. Eh, entenderíamos que eh, con el preámbulo que nos dio Diana, que el cedente eh, estaría dando la factura directamente a, a, a la persona este, emisora sin embargo eh, puede ser que se haya pactado en algún tiempo para el, el pago de esta factura y que eh, en este transcurso del tiempo directamente una persona que en este caso el cedente necesite financiarse no entonces es ahí donde directamente la empresa de facturaje ingresa apoya a, a la persona que emite la factura le compra directamente eh, la cuenta por cobrar y hace la cobranza directa, que en este caso es el, el ejemplo que estaremos viendo, a la persona eh, receptora de la factura. Ese sería el primer ejemplo que estaremos viendo de factoraje financiero con cobranza directa. Nos, ¿Me puedes apoyar con el segundo, en el cual vamos a tener ahí una ligera variación en el de cobranza delegada? Así es, es correcto. Aquí realmente es el poder identificar el flujo de las operaciones, cómo se inicia esta propiamente y al finalizar, quién es el que va a estar encargado de hacer la cobranza. ¿Cuál es el supuesto general en cada uno de estos conceptos? Como bien lo comenta, si bien tenemos tres... Este, modalidades muy específicas e identificadas, que es donde más se establece este tipo de incertidumbre de las operaciones y quiénes van a ser los obligados en estar emitiendo los comprobantes, al finalizar cada una de ellas, eh, el el campo o la cuestión el factor principal es que la empresa de factoraje ella siempre va a estar obteniendo al finalizar ese ese pago esa liquidación de esta deuda que en su momento ellos adquirieron Aquí, si bien la, la primera modalidad, como tú bien lo señalaste, Eduardo, pues lo único que nos está estableciendo es la operación directa, de forma lineal, donde establecemos si sí, una operación de compra-venta, tenemos ahí nuestro primer momento. Posteriormente, eh, lo que es el proveedor cede esta factura a la empresa de facturaje para obtener una mayor liquidez. Y posteriormente, pues nuestro cliente, el que tiene esa deuda, ya le paga directamente a la empresa de facturaje. Ella es la que realiza esta gestión. Sin embargo, aquí la diferencia propiamente, conforme a esta cobranza delegada, si bien tienen esta facultad de estar otorgando directamente al que cede, que hemos denominado aquí como factorado, un mandato de cobranza o bien esa facultad de que él directamente sea el que esté realizando esa gestión de cobranza con el cliente, por el tipo de operaciones ya que comerciales que pudieran estar llevando, y en este sentido no existiera algún tipo de negativa para que lo que es el deudor pudiera estar liquidando esta operación. Entonces, conforme al flujo que estamos visualizando, nuestro primer punto es esa situación. Existe una transacción comercial, una operación donde se pudiera estar dando, ya sea una enajenación de bien o una prestación de servicio. Entonces, conforme a esa situación, pues ya tenemos a nuestro proveedor, el cliente, entre ellos ya existe un derecho de crédito, una sesión, no hay pago. Posteriormente, lo que hace este excedente es voltear a ver a la empresa de factoraje para obtener una mayor liquidez en este tipo de operación efectivamente la empresa de factoraje lo que hace es adquiere esto, estos documentos este derecho de cobro pero ella ya no va a gestionar la cobranza aquí directamente el proveedor va a voltear a ver al cliente y le va a indicar que pues tiene pendientes directamente esos documentos por hacer la extinción de esa obligación y efectuar el pago correspondiente y si bien es cierto pues el que se dio el documento va a estar recibiendo en primera instancia ese pago correspondiente correspondiente sobre la liquidación de la operación, pero ya no es un dinero propio porque con anterioridad el factor ya le efectuó ese financiamiento, ya le hizo el pago correspondiente sobre esos comprobantes y ahora lo que le corresponde a este excedente es decirle al factor aquí está la cantidad que liquidó el deudor que te pertenece directamente a ti. Invariablemente y de forma independiente lo vamos a estar identificando conforme a estos ejemplos que vamos a estar analizando pues la empresa de factoraje va a estar realizando cobros por la gestión y la administración directamente sobre este financiamiento que está generando, entonces invariablemente esa empresa de factoraje pues va a tener que estar emitiendo los comprobantes correspondientes a esos ingresos que está percibiendo. Entonces ya realmente aquí si se dan cuenta estamos identificando en ambas modalidades cuál sería el flujo o el procedimiento que se debe de llevar a cabo para estar realizando esa gestión de la cobranza. Entonces, una de las modalidades también que, que hemos mencionado, que es de las más comunes y recurrentes donde pudiera presentarse algún tipo de confusión, es dentro de lo que son esas operaciones a través de plataforma. Mencionábamos, pues así como van los avances de la tecnología actualmente, pues realmente la mayoría de nuestras operaciones ya las realizamos a través de medios electrónicos, a través de Internet, por la facilidad que nos pueden otorgar en ese sentido el no hacer el traslado de diversas eh, operaciones directamente a lo que son estas empresas conforme al financiamiento, sino ya establecer unos convenios especiales conforme el flujo de las operaciones, invariablemente ya todo se estaría realizando a través de medios electrónicos. En ese aspecto, no sé si pudieras comentarnos, Eduardo, cuál sería el flujo, la modalidad que sirve, sigue en este caso todas esas operaciones. Que que se van realizando a través de una plataforma electrónica, una plataforma establecida para llevar a cabo ya estas operaciones de factoraje financiero. Claro que sí, Diana. Eh, incluso si lo podemos eh, visualizar en la siguiente diapositiva, eh, un, igual hacer el, el aviso de que las diapositivas están colocadas directamente en una liga a través de la herramienta de YouTube, como bien lo mencionó Diana. Este, para que puedan ir siguiendo los pasos en el cual vamos a estar identificando eh, el, va a ser el mismo procedimiento la persona emisora de la factura eh, eh, emite la factura y se la entrega a su cliente que en este caso sería el deudor sin embargo esta por necesidades de financiación eh, lo que estarían haciendo sería subirlas directamente a una plataforma que puede ser operada por diversas instituciones en las cuales otros más eh, intermediarios financieros pueden entrar, visualizar eh, las cuentas por cobrar, eh, adjudicarse alguna, este, solicitar que, que le hagan la cesión de los derechos para poder financiar a la persona que está este, cediendo la factura. Y posteriormente realizar el cobro directamente a la persona que está este, al deudor directamente de la factura con la finalidad de este pues, estar acreditando lo que previamente le fue cedido por derecho, el que sería la cuenta por cobrar. Aquí la única diferencia del estar visualizando el, el primer ejemplo de, fa de factoraje financiero directo y de cobranza delegada es que todo se estaría haciendo directamente de una plataforma, incluso en eh, muchas empresas se han dedicado eh, e instituciones financieras se han dedicado a realizar esta situación en el cual vamos a, a estar identificando toda la situación a través de una plataforma y los pagos también eh, se harían a través de esta misma plataforma para poder cubrir los mismos costos que ha mencionado Diana a través de las comisiones y a través directamente de eh, las garantías que se estarán entregando, las cuales vamos a estar visualizando más adelante en un ejemplo, ya este, colocándole números y estar viendo qué comprobantes fiscales son los que propiamente se estarían... Eh, generando tanto por una empresa que sería el, el vendedor el, el factor así como el tercero que es el cedido este qué comprobantes tendrá que emitir cada una de estas tres personas no sé si algo que desees agregar aquí en esta cobranza a través de plataforma diana. Sí, como tú bien lo comentas, es efectivamente únicamente que ustedes puedan identificar este tipo de operaciones, es establecer a través de una plataforma electrónica todos estos documentos, esta sesión de los derechos de cobro y efectivamente aquí ya interviene, si bien es cierto, una figura adicional que es quien está proviendo esa plataforma electrónica y en su momento puede realizar directamente el financiamiento también al intermediario financiero o este factor que a su vez va a realizar el financiamiento directamente al que está cediendo estos documentos. Entonces ya ahí tenemos un concepto adicional, sin embargo quien está estableciendo la plataforma pues únicamente ella va a figurar en estas operaciones en cuanto al factoraje sobre el cobro directamente ya sea por la prestación de sus servicios o bien por algunos conceptos adicionales, pero directamente por estar prestando esa plataforma para que se incluyan estas figuras que hemos estado mencionando dentro de este factoraje financiero. Entonces, ya se está identificando de una forma muy clara mediante este esquema el flujo de las operaciones, cómo van a integrar directamente ese tipo de operaciones, las facturas, cómo van a establecer las particularidades de cuáles van a ser las que se paguen, cuáles van a ser y esto mediante pues el acuerdo entre lo que es directamente el cedente de esas facturas y el cedido ya únicamente lo que hace ese intermediario es estar haciendo ese financiamiento para que al finalizar pues a él se le esté realizando ese ese flujo y el pago de ese tipo de operaciones. Conforme tú lo comentas, todo todo quedó bastante claro, no? no sería alguna cuestión adicional y es el hecho de poder identificar propiamente, como tú bien lo señalas, que dentro de todo este tipo de operaciones, pues no está cambiando nada en lo más mínimo, simplemente es esclarecer toda esta situación a través de identificar el flujo de las operaciones. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde ya vamos a, a entrar ahora sí propiamente ya en materia de la emisión de los comprobantes fiscales cuál es ese procedimiento que se debe de seguir y si ya existe algún tipo de normatividad que nos pudiera estar identificando este tipo de operaciones de factoraje y toda esa situación. No sé si pudieras apoyarnos a, a comentarnos esa situación, cuáles son la normatividad y el procedimiento que debemos llevar a cabo. Claro que sí, Diana, y principalmente eh, las dudas que han recurrido eh, a través de los contribuyentes es principalmente... En, la, en el CFDI de la emisión de pago hay que recordar que este, en un principio eh, que se tiene directamente para el comprobante de pago es eh, que el, la persona que, realiza, que reciba directamente el pago será quien tenga que estar emitiendo el comprobante. Entonces, eh, bajo ese supuesto entran bastantes dudas, eh, toda vez de que en este factoraje financiero interviene una tercera persona, esta tercera persona realiza el pago. Entonces, eh, no necesariamente tiene que ser el, emi el receptor de la factura quien emita el CFDI de pago. Como lo comenta Diana, lo tenemos normado a través del apéndice 2 de la guía de llenado del CFDI de pago, en el cual es, eh, estamos visualizando directamente operaciones de factoraje financiero y este, básicamente dependiendo de cómo se esté recibiendo el recurso es el tiempo y la forma de emisión del recibo de pago electrónico. Vamos a ver un, un este, esquema en el cual vamos a ir viendo paso por paso eh, cómo se va dando este procedimiento en operaciones de factoraje financiero. En, la siguiente, en esta diapositiva lo vamos a estar viendo. Recordarles que eh, estas láminas se encuentran directamente en, eh, en la descripción del video, eh, en la herramienta de YouTube, y vamos a ir siguiendo paso por paso directamente eh, una operación en la cual interviene el factoraje financiero. En una primera instancia es una venta de un producto eh, del de, acreedor directamente al deudor, en el cual pues no interviene ninguna tercera persona. Se hace el, el, la venta. Sin embargo, pues aquí se establece que es una, una venta en parcialidades o un pago diferido en el cual el deudor establece poder pagarle al acreedor, pero en un tiempo establecido. Sin embargo, este acreedor pues eh, necesita cierta financiación. En la cual interviene ahora sí directamente el factor el factor este, acu bueno el acreedor acude con el factor y el factor este, identifica la factura que está pendiente de pago y es ahí donde inyecta el flujo de efectivo para poder financiar al acreedor independientemente de que el deudor aún tiene ahí la deuda directamente posteriormente eh, el acreedor pues le da este la sesión de la deuda. Al factor, el factor como les mencionaba, hace directamente la financiación del, del recurso, y ahí es donde interviene un primer CFDI, en el cual como ya se hizo directamente un pago, entonces el acreedor tendrá que emitirle el comprobante de pagos, pero no al deudor, sino aquí a, a la tercera persona que interviene, que es el factor, y posteriormente cuando eh, el deudor, en el plazo de, del tiempo, cubra cumpla con su deuda. El, el, estaría entregando la, el pago ya sea en directa o este o en la otra modalidad al acreedor o al factor y entonces en ese momento se tendría que estar creando un tercer CFDI perdón un segundo CFDI en el cual este, cuando el deudor haga el pago, si se lo hace en este ejemplo, lo estamos viendo, se lo está pagando al factor. El factor tendrá que emitir el CFDI de pago directamente al deudor en el momento en el que cubra con la deuda. Entonces, en este supuesto, se tendrán que estar creando algunos nodos en el cual es, este, se establezca la forma de pago que se hizo eh, con el factor y un nodo en el cual este, se establezca la forma de pago de compensación. Esta forma de pago compensación toda vez de que el factor al momento de que... Eh, cumpla eh, con el pago al acreedor, pues te tendrá que estar cobrando alguna comisión, como bien lo mencionaba Diana, es ahí donde radica principalmente eh, el negocio del factor y a través de emitir un CFDI de ingresos por la comisión es donde eh, le estaría cobrando directamente al acreedor esa parte de la comisión y en la cual se estaría reflejando vía compensación. Así es que, eh, en términos generales, así es como se estaría eh, generando eh, las operaciones de factoraje financiero, en el cual la única variable que estaríamos identificando sería que aquí interviene un factor, como se ha visto a lo largo de la presentación, este, el factor al momento de que inyecta el recurso es donde tendría que estarse emitiendo directamente el CFDI de pago. ¿Algo que quisieras agregar en esta lámina, Dianita? Sí, aquí como, como tú lo comentas, realmente el procedimiento ya lo tenemos establecido, ya se encuentra normado y efectivamente solamente eh, cómo se va a estar emitiendo este tipo de comprobantes, el flujo de la operación hemos mencionado y es importante recalcar en ese sentido no se está modificando aquellas disposiciones normativas en materia fiscal en cuanto lo que es la determinación de las contribuciones, la acumulación de ingresos o el acreditamiento de, de las mismas conforme a esta normatividad y regulación en materia del CFDI. Aquí lo que estamos viendo propiamente, si bien es cierto es esa cuestión teórica que al finalizar como que no termina de quedar muy clara quiénes lo están emitiendo, qué conceptos o qué claves vamos a estar incorporando. Ahora lo que vamos a hacer es ya visualizarlo de una forma más práctica a través de un ejemplo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva donde vamos a identificar ese primer momento. Vamos a tener ya aquí un ejemplo este, de forma práctica, donde vamos a estar visualizando una de las modalidades que hemos mencionado, un factoraje a través de una cobranza de forma directa, donde mencionábamos que el flujo de la operación era, por denominarlo de alguna forma, eh, lineal, porque era directo, simplemente teníamos una operación conforme al esquema que estábamos visualizando, es el primer paso, tenemos esta operación donde tenemos un proveedor y un cliente, tenemos una enajenación de bien o tal vez una este, prestación de servicio y conforme a ello vamos a identificar paso por paso. Cada una de esta parte de este esquema que bien nos has estado señalando de cómo se va a estar identificando y cómo se va a estar emitiendo el comprobante. Aquí, para conceptos básicos de nuestro ejemplo, pues tenemos a una empresa denominada Nueva Factura, es una persona moral, la cual en su momento tiene una cuenta por cobrar a través de una factura con un valor ya determinado. Este tipo de operación también incluye el traslado correspondiente del IVA, porque esta operación sí es objeto del impuesto hacia el señor Víctor, que es directamente este, quien va a tener esa deuda como tal y esa obligación de, de estar realizando el pago correspondiente. Entonces, esta operación se realiza directamente en el mes de julio del 2017 y por lo cual se va a estar, se pactó entre las partes, se identificó que se va a hacer el pago con posterioridad en lo que es el mes de septiembre. Entonces aquí ya identificamos uno de los primeros supuestos. No se está liquidando la operación al momento de estar emitiendo el comprobante. Entonces, en primera instancia, hay que emitir el comprobante por esa totalidad de la operación, en donde identifiquemos ciertos aspectos que ya hemos tenido oportunidad de estar mencionando en algunas sesiones anteriores. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva para identificar cada uno de estos momentos y cada uno de estos conceptos. Mencionábamos: el primer paso es estar emitiendo la factura por esa venta del producto, esa primera operación entre cliente-proveedor. Vamos a estar identificando propiamente cuáles son cada uno de estos conceptos. Nuestra forma de pago debe ser 99 por definir y lo que es nuestro método de pago invariablemente debe de contener la clave correspondiente a PPD, que es pago en parcialidades o diferido. Ya establecimos ese primer momento donde estamos otorgando ese crédito a nuestro cliente. Entonces aquí ya conforme ustedes lo visualizan en su pantalla, nada más es identificar esa factura por el monto total total de la operación. Entonces, ahí no hay mayor definición o mayor problemática. Eso es como lo venimos realizando y como se ha estado identificando, que es la modalidad para identificar cuando existe la obligación de estar emitiendo esos FDIs que se le incluya el complemento para recepción de pagos. Entonces, vamos a identificar en el siguiente paso, ahora sí, cuando ya se interviene esa sesión de los derechos, cuando ya vamos a ceder, cuando esta persona moral va a ser la sesión de esta factura que actualmente estamos visualizando y cómo sería el procedimiento, cuáles son esos factores adicionales que intervienen, que hemos mencionado ya la prestación de los servicios de cobranza, en su momento puede identificarse que existe algún tipo de garantía y también el cobro de intereses. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva donde Eduardo nos va a apoyar a identificar todo ese procedimiento para efecto de ya la sesión de este documento de cobro. Es correcto y lo único que podríamos estar identificando de la factura, eh, del paso anterior, es que la factura y básicamente ahí el planteamiento de forma didáctica te menciona que se estará pagando este, en tres meses. Entonces ese es el tiempo en el cual se pactó desde un inicio eh, que, se, que se estaría cubriendo la deuda. Sin embargo, eh, el, es ahí aquí donde entra el segundo paso de que a lo largo de estos tres meses, pues bueno, la persona, el vendedor de, de la factura, pues bueno, en ese momento necesita una liquidez de, eh, de dinero y es ahí donde se decide este, ir y tocar la puerta con esta tercera persona que lo vamos a considerar como el factor. Y esta, esta persona, pues bueno, le va a financiar, le va a comprar la factura, le va a estar dando el valor total con todo y los impuestos, que sería de 203 mil pesos, y va a establecer un, contract, un contrato de factoraje con cobranza directa. Y, este, y aquí es, es donde intervienen los siguientes datos. El valor nominal, pues viene siendo el total de la factura, el, el total de los documentos, que es 203 mil vamos a tener un aforo del 10%, que en este caso vamos a considerar el aforo, que es la cantidad que se descuenta por anticipado y la cual se va a un fondo de cali en calidad de garantía. Va a ser una garantía que se tenga del 10% en caso de algún imprevisto que pueda suscitarse a lo largo de la operación. Entonces ya tenemos ahí un 10% menos que corresponde a 20.300 pesos. Y eso pues, nos va a dar una diferencia, que sería la cantidad que se le esté depositando este, a, a la persona del factoraje. Perdón, an antes de que se le deposite esta cantidad, también vamos a estar teniendo un, este, una cantidad que corresponda a los honorarios eh, en cuestión de gestión administrativa por 2.030 pesos, eh, que eso va directamente a la empresa de factoraje financiero. Como lo mencionamos, es el 1%, y aquí ahora sí vamos a tener una resta: 180.670, que es la cantidad que se le va a entregar a la persona que emitió la factura en una primera instancia, con la finalidad de estar financiando esta situación. Y también vamos a tener una tasa de interés del 5% sobre el valor aforado que pr prácticamente sería eh, la comisión también que estaría cobrando directamente eh, la empresa de factoraje financiero. Y vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo se estaría visualizando directamente en una factura. Aquí estaríamos viendo el paso 2. En el paso 2 lo que se le estaría dando sería emitir directamente el pago. Y en este momento eh, se estaría ejerciendo el primer CFDI de pago en el cual el factor se lo está entregando el recurso directamente a la empresa que emitió la factura y aquí la empresa nueva factura va a estar emitiendo el CFDI de pago para que eh, estar cumpliendo con los requisitos de la persona que reciba el pago estará emitiendo el CFDI correspondiente. Eh, Vamos a pasar al tercer paso. ¿Nos puedes apoyar con el tercer paso, Diana? Sí, vamos a, a platicar un poco más de, de esta cuestión antes de ver el tercer paso. Dentro del segundo paso, vamos a tener que estar incluyendo dos nodos de pago. Y esto porque, como bien lo comentaba Eduardo, dentro de los datos que tenemos en esta operación, no solamente se incluye la parte de lo que es el importe aforado, esto es decir, el importe que me están financiando para que ella obtenga liquidez, sino también se contemplan aquellos cobros por la cuestión de la gestión de la cobranza y también más adelante vamos a ver aquella parte que, que se está visualizando que también va a haber un cobro por conceptos de intereses. Esto es conforme este tipo de operación de factoraje financiero. Esto ya se está identificando y estableciendo de esta forma. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a estar ligando que al finalizar, pues no nos van a liquidar de forma visualizar que obtengamos ese dinero directamente de forma líquida. ¿Por qué? Porque se va a estar disminuyendo esos cargos y conceptos adicionales. Aquí la forma ideal, por denominarlo de alguna forma, es que la empresa de factoraje pues, nos depositara el 100% de de ese pago que el valor total de ese documento de cobro que estamos cediendo sin embargo pues el hecho de que nosotros él no deposite el total y posteriormente nosotros realizarle el pago correspondiente por los intereses o esas comisiones administrativas por la gestión de cobranza pues tal vez implicaría movimientos adicionales y nosotros requerimos que de forma directa y automática pues ellos ya lo estén considerando y lo disminuyan automáticamente ya de ese monto pero se tiene que estar identificando propiamente dentro de este complemento de recepción de pagos. Entonces vamos a tener un primer nodo donde se establezca el importe que nos están pagando directamente y la forma en que se nos está pagando ese importe que nos está financiando esa empresa de factoraje. Y en el segundo nodo se va a estar relacionando ese importe por la comisión por esos honorarios y esa gestión de cobranza que nos está efectuando la empresa de factoraje y lo vamos a identificar con la clave número 17 que es referente a compensación. ¿Por qué se identifica con esa clave o por qué se tiene que relacionar? Como hemos mencionado aquí realmente, si bien lo que se está realizando es una compensación de obligaciones, porque independientemente a esta situación, pues la empresa de factoraje nos va a tener que estar emitiendo el comprobante, por esta comisión, por esta gestión de cobranza que está realizando. Entonces, aquí es como vamos a identificar esos pagos porque hay una compensación propiamente de estas facturas, de estos importes. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde una de las modalidades que se incluyen dentro de este paso, mencionábamos, es que invariablemente... Pues la empresa de factoraje tenga que estar en su momento realizando la emisión de ese CFDI por el cobro de sus honorarios, por esa comisión, por eso, esos cargos, por la gestión de cobranza que está identificando. Y así como en su momento, dentro del complemento de pagos que está emitiendo el que se dio ese documento de cobro, que también lo relacionamos con la clave 17 referente a compensación, cuando la empresa de factoraje emita sus FDI por esos ingresos, va a ser el mismo importe y se va a considerar la misma clave en el caso de que solo estuviéramos compensando hasta ese importe, porque estamos mencionando, estamos compensando obligaciones propiamente. Entonces, esta es la forma en que se está liquidando esa operación. Entonces, conforme a eso, pues ya estamos identificando cuáles son cada uno de los momentos dentro de este paso 2. Que es la liquidación que realiza eh, la empresa de factoraje al cedente de dichos documentos por ese tipo de operaciones. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde nosotros vamos a identificar ya el paso tres, cuando se emite el CFDI que se realizó por este pago. Ya aquí hemos establecido en primera instancia, conforme a esta figura y este ejemplo, que se estableció que iba a existir como tal un pago diferido de esta operación. Así lo establecieron entre esta persona moral y esta persona física que hemos denominado al señor Víctor, que es el deudor, nuestro cliente de esta operación. Entonces, una vez que él ya va a liquidar la totalidad de su operación, pues el pago lo va a realizar a la empresa de, de factoraje. Y en este sentido, eh, una vez que se esté realizando ese pago... Entonces la empresa de factoraje va a ser la devolución de ese aforo que mencionamos que era una garantía propiamente nada más, pero sí va a descontar el concepto de los intereses que habíamos mencionado que se pactó un 5% sobre el importe de ese financiamiento. Invariablemente, pues el factor al momento de estar recibiendo ya la liquidación de esa factura, esa primera factura por nuestra venta que, que realizamos, él está en la obligación de estar emitiendo el recibo de pago electrónico. ¿Por qué él lo va a emitir? ¿Por qué él va a estar recibiendo ya directamente ese pago que está realizando el deudor? Y aquí invariablemente van a tener que relacionarlo al folio fiscal de la factura que ampara el monto total de la operación. Así es como lo van a identificar propiamente. Entonces, eso es lo que nosotros estamos visualizando en nuestra pantalla. El ejemplo de la factura aquí ya nos aparece con la forma en que lo está liquidando el deudor e invariablemente ya en nuestro complemento de pago estamos relacionando cada uno de los conceptos de cómo se está identificando ese pago y como tal el folio fiscal de esa primera factura. Todas se están relacionando por el hecho de tener identificados esas operaciones que no sean operaciones aisladas y que se estén relacionando entre sí mismas porque lo que estamos realizando es obtener financiamiento por esa primer factura que se emitió por la venta de dicho bien. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva donde nosotros vamos a identificar propiamente ya el siguiente paso que vamos a estar realizando conforme a estas operaciones. Si bien es cierto, pues ustedes ahorita visualizan dentro de su pantalla el esquema, ya vamos prácticamente en, en esa casi última parte donde el deudor hace esa liquidación al factor y esta como tal le está emitiendo ese comprobante que incluye el complemento de pagos, y en, en este caso, conforme a este ejemplo, pues se trató de un pago diferido. Entonces, únicamente está emitiendo un comprobante con el complemento de pagos. Pero si existiera un pago en parcialidades, pues el factor tendría que estar emitiendo un comprobante con el complemento de pagos por cada uno de los pagos que estuviera recibiendo. E invariablemente, pues tiene que estarlos relacionando a ese primer momento donde estamos viendo, ¿no? Esa venta eh, que se realizó entre acreedor y deudor para estar ligando todo de este tipo de operaciones. Indiscutiblemente, pues tenemos también aquellos conceptos adicionales cuando el factor ya realice la devolución de ese aforo, de esa garantía que se consideró en determinado momento que hubiera algún tipo de incumplimiento, que no se liquidara esta deuda. Asimismo, cómo se va a estar emitiendo el comprobante por esos intereses que en su momento también va a estar cobrando el factor por este financiamiento que está realizando conforme han pactado este tipo de operaciones. Entonces, no sé si pudieras apoyarnos, Eduardo, cómo es que se estaría emitiendo, cómo pasaríamos al siguiente paso, cuál sería este cuarto paso en la emisión de, de los comprobantes sobre este tipo de operaciones. Claro que sí, vamos al cuarto paso, en el cual, prácticamente como lo has mencionado, es la emisión de la factura electrónica por el cobro de los intereses y la devolución de esa garantía, que en este ejemplo le hemos denominado del aforo. Y. Pasó el tiempo a lo, a lo largo de la deuda que se tuvo directamente en, la, en, la primera, en el primer paso y entonces el 30 de septiembre este, el, el factor devuelve directamente la garantía a través de transferencia electrónica al cedente pero le estaría este, quitando 9.135 pesos por concepto de intereses. Y hay que recordar que al principio estuvimos manejando un 5% del de interés, que es una ganancia que propiamente estaría teniendo directamente aquí el, la empresa de factoraje financiero, y lo estaríamos viendo a través de las diapositivas que, que estamos visualizando en este momento, en el cual eh, se estaría entregando directamente. La, el, el, el aforo sin embargo se estaría reteniendo aquí a través de un primer nodo la cantidad de 9,135 pesos por la parte del de paso 4, estamos viendo también en la en la diapositiva un siguiente nodo en el cual estaríamos este haciendo el la, el este perdón el nodo propiamente de pago en parcialidades o diferido, en el cual se estaría descontando directamente de la deuda original esta parte del de aforo. Y en la siguiente diapositiva vamos a estar identificando que el factor, a través de, de que estuvo cobrando intereses, pues también tendrá que emitir el CFDI correspondiente. En este caso está emitido por el... La empresa de facturaje financiero a la, a la empresa del ejemplo que estamos viendo de nueva factura por la misma cantidad que estuvimos identificando que cobró. Esto es una factura de ingreso por la cantidad de 9,135 pesos y en el cual. Como ya directamente hubo una forma de pago, porque ya lo estuvo este, adquiriendo directamente de eh, previamente eh, el entregarle el, el dinero, entonces tendremos que estar considerando la forma de pago-compensación. Y aquí, como ya eh, la obligación fue este, extinta eh, a través del de paso anterior, pues entonces estaremos este, teniendo un pago en una sola exhibición y es ahí donde se estaría este ingresando también este pago correspondiente al interés. Y vamos a ver un este un quinto paso, me parece Diana? Conforme a este ejemplo, eh, concluiríamos a través de este ah, cuarto paso, forma. porque como ya aquí lo estamos identificando y se está ligando, conforme a la información anterior, si se dieron cuenta, al momento de que la empresa de factoraje está haciendo la devolución de ese aforo, de esa garantía que en su momento retuvo. En caso de que hubiera incumplimiento, ya conforme esa emisión, también identificamos que existen dos nodos pago. Uno, por la cantidad que está devolviendo directamente el aforo, la forma en que la está devolviendo. Estaremos hablando de esa forma de pago, si fue tal vez por transferencia, por cheque o efectivo. Y el siguiente nodo pago es para efectos de vincular y ligar este pago y este concepto de intereses que directamente está obteniendo la empresa de factoraje. Es por eso que tanto en ese segundo nodo pago de ese recibo de pago electrónico que está emitiendo el que cede la factura, como en este CFDI de ingresos que emite el factor, la forma de pago está siendo la misma, que es 17 eh, referente a compensación. Y como lo hemos estado mencionando, porque automáticamente se están compensando esas obligaciones y esos importes. Entonces, así es como se se está extinguiendo esta obligación eh, por el concepto del cobro de los intereses. Aquí efectivamente ya lo único que estamos visualizando y contextualizando directamente es cómo está emitiendo ya la empresa de factoraje su comprobante de ingresos que tiene que estar entregando a lo que es este sedente que contrató sus servicios para los efectos de, de los intereses. Entonces, si se dan cuenta, conforme a este ejemplo, ya estamos identificando, aquí si sí viene la clave de producto-servicio, de forma general, dentro de alguno de las sugerencias que ya se tienen publicadas a través del portal del SAT por este cobro de intereses, pues está estableciendo lo que es eh, la clave correspondiente a manejo de deuda, que es con la que pudieran estarlo ligando y vinculando. ¿Qué pasa en este aspecto? Si bien nosotros nada más estamos visualizando para este, esta situación del factoraje financiero un solo ejemplo, que es el de la cobranza de forma directa, ¿por qué no estamos poniendo los demás conceptos o estamos visualizando la información? para alguna cobranza delegada o tratándose de establecer conceptos a través de plataforma, que fueron las principales modalidades que en su inicio nosotros comentamos y tuvimos la oportunidad de platicarles a qué se refería cada una de ellas, porque realmente el procedimiento no está variando. El procedimiento sigue siendo el mismo y cada uno de los pasos que se deben a seguir van a ser igual. Simplemente que tratándose de la cobranza delegada, el factor no es el que va a ser la gestión de cobro, sino directamente el que se dio la factura. Y si bien ellos van a obtener en primera instancia ese ingreso por realizar la gestión, ese ingreso ya le pertenece propiamente al factor y es por eso él el que va a estar emitiendo ese recibo de pago electrónico, ese complemento de recepción de pagos donde esté identificando esa liquidación de la operación. Ahí es la única diferencia que eh, mencionamos. El pago va a pasar primero por, por el proveedor que es el que se dio la factura, pero al finalizar eh, va a llegar el mismo fin ese que lo obtenga el factor y lo mismo pasa a través de estas operaciones de plataforma. Lo que hacen esos terceros es nada más proveer un servicio donde se establezca todo este procedimiento del factoraje financiero. Esa empresa que provee la plataforma, como hemos mencionado invariablemente, pues va a estar emitiendo su comprobante. Con este con la información de, de esos servicios de la prestación de servicios que está realizando, pero de ahí en fuera todos los pasos que vimos y que fuimos realizando uno por uno se van a realizar de igual forma. la única diferencia en cada uno de estos conceptos como le hemos mencionado tal vez es establecer en el caso de plataforma pues un, un concepto y un CFDI adicional por esa situación y en el caso de la cobranza delegada, que pues en primera instancia ese flujo del dinero o del pago de la liquidación de esa deuda va a pasar primeramente por excedente, pero al finalizar va a llegar a través de a lo que es la empresa de factoraje. Y entonces con eso concluiríamos propiamente lo que es este ejemplo en relación a lo que es el factoraje financiero. Muy bien y estaríamos eh, tocando un siguiente tema el cual sería el igual un ejemplo pero en cuestión de contratos de obra en el cual estaríamos identificando en una primera instancia bueno vamos a ver vamos a tocar el, el tema de contratos de obra de igual forma vamos a estar eh, siguiendo las láminas en las cuales como hemos comentado pueden descargarlas a través de la descripción de YouTube en, en el video propiamente y vamos a entrar de lleno a este segundo ejemplo, contratos de obra. Ha sido un tema bastante solicitado por los contribuyentes en los diversos foros en los cuales nos hemos estado presentando, igual a través del de canal de YouTube. De igual forma, mencionarles que eh, tenemos compañeros de redes sociales que están contestando directamente a sus preguntas a través del de chat de esta herramienta de YouTube y se van a quedar un rato más para poder contestar y aclarar las dudas correspondientes. Entonces, vamos a entrar de lleno a las, al siguiente ejemplo, que es contratos de obra. Vamos a mencionar en qué consiste la prestación de servicio en cuestión de contratos de obra y prácticamente pues estos contratos de obra son bastante utilizados principalmente en el sector público pero no es una generalidad toda vez de que también en el sector privado se pueden estar utilizando eh, el estar llevando a cabo obras sin embargo poder pactar previamente eh, este, situaciones tanto para poder disminuir el costo de una obra como para poder estar llevando a cabo un aumento en estas cuestiones de las cuales se deriven propiamente de la construcción. Hay que recordar que es una, un contrato de obra, pues no se establece o no se lleva a cabo en un corto periodo de tiempo, sino que este muchas veces lleva en algunos meses, incluso en algunas ocasiones hasta años, y es ahí donde en, el, en los contratos pues se tiene que estar estableciendo alguna variación que se pudiera lleg llegar eh, a tener en cuestión de eh, los costos que llega a, a, a darse directamente en el transcurso del tiempo. Vamos a ver una siguiente diapositiva en la cual vamos a estar identificando que cuando se hace un contrato de obra, pues no en una primera instancia nos hacen el depósito general, sino que nos van haciendo un anticipo y en base a los avances que se vayan teniendo se va liberando el porcentaje principalmente de eh, cómo se vaya... Eh, Haciendo la obra es como nos estarían dando más anticipos. Entonces, vamos a identificar en una primera instancia qué consideramos un anticipo en cuestión de factura electrónica y va a ser aquella cantidad de dinero que corresponde con el pago de una deuda o transacción económica que se abona de manera adelantada a la fecha que se había acordado previamente. Es decir, acortándolo al ejemplo que estamos viendo, antes de que concluya la obra nos estarían dando un, un adelanto para poder... Dar inicio a la obra, pero no se estaría liquidando completamente la obra. Y entonces, los anticipos a proveedores, pues bueno, principalmente es dotar a, al proveedor de fondos para empezar el servicio o producto y también para re, eh, poder reservar determinados bienes o servicios. Sin embargo, vamos a estar ante el caso de un anticipo cuando no se conoce o no se ha determinado el bien o servicio a adquirir o su precio. Esa es una generalidad en cuestión fiscal de los anticipos. Llevándolo a cabo en nuestro contrato de obra, como les menciono, muchas veces se tienen estos contratos en un periodo de tiempo en los cuales diversos factores pueden intervenir para aumentar el costo de la obra o en su caso disminuirla, entonces no se estaría teniendo un precio fijo ya definido, sino que conforme se vaya avanzando la obra se va a estar teniendo eh, o se va a estar considerando algún precio. Sin embargo, eh, estas cuestiones de los anticipos como se vayan entregando, pues así es como se estarán considerando. También es muy importante aclarar qué es lo que no se estaría considerando como un anticipo. ¿Nos puedes apoyar con esto, Diana? Claro que sí, efectivamente, como lo comentas, es importante distinguir cuando se trata de un anticipo de forma comercial, conforme esas operaciones y esas transacciones mercantiles que realizan de forma habitual, y lo que se va a considerar un anticipo para efectos de la aplicación ya en cuestiones fiscales. Como lo identificamos propiamente en el ámbito de las cuestiones fiscales, nosotros identificamos al anticipo cuando no conocemos el bien o el precio del mismo o en su caso ambos. Entonces vamos a identificar que propiamente no se podría considerar un anticipo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva donde establecemos esta característica y esta situación. No se va a considerar un anticipo cuando ya se conoce o cuando existe un depósito de alguna garantía, cuando ya se está entregando lo que es una, una cantidad en específico para garantizar la realización, ya sea de la entrega del bien o de la prestación de un servicio. Cuando ya se tiene acordada propiamente y establecida, ¿Cuál va a ser tanto la prestación del servicio, en su caso la enajenación del bien, o el valor que va a tener este tipo de situaciones? Si nosotros quisiéramos adelantar algún pago por ese concepto, ya no estaríamos ante la figura de un anticipo, sino propiamente ante lo que es un pago en parcialidades, donde estamos entregando un adelanto sobre esa operación que ya tenemos acordada y pactada. Entonces, de forma general, aquellos depósitos que se traten de garantizar algún tipo de operación, hemos mencionado en algunas sesiones previas, no se está considerando como un anticipo y no se tendría que estar emitiendo. Un comprobante por ese aspecto. Entonces, ¿por qué hablamos propiamente sobre esta situación de los anticipos? Porque es una de las figuras que también no queda muy clara eh, tratándose de la realización de estos contratos de obra, porque en, en algunas ocasiones, cuando ya se tiene pacta de esta operación, ellos, cada uno de estos adelantos que están recibiendo propiamente, como se le denomina, estimaciones, ellos quieren considerarlo anticipo y estar emitiendo el comprobante conforme lo lo hemos visualizado a través del procedimiento establecido en el apéndice número 6 de la guía de llenado del anexo 20. Cuando no recae en esa operación. Vamos a identificar propiamente, conforme al ejemplo que un poco más adelante vamos a analizar, que dentro de este ejemplo sí pudiéramos tener figuras de anticipos y adicionalmente ya la implementación y emisión de los comprobantes de pago correspondiente. Entonces, vamos a pasar a la siguiente lámina para efecto de identificar pro el procedimiento ya directamente de la emisión del comprobante. Hemos mencionado hacia al momento que nosotros estamos. Realizando ese CFDI por el valor total de la operación, no se está efectuando el pago. Nosotros vamos a tener que emitirlo invariablemente con la clave en relación a la forma de pago, que es 99 por definir, porque aún no tenemos la certeza de la forma en la que nos van a estar liquidando. Y en relación en cuanto al método de pago, lo que es la clave PPD, pago en parcialidades o diferidos. Y una vez que ya nos estén realizando el pago, los pagos correspondientes, están emitiendo ese recibo de pago electrónico donde ya vamos a identificar la forma en que nos están realizando cada uno de estos pagos. Entonces, para iniciar y ya eh, empezar propiamente conforme a este ejemplo, entonces, solo era estos aspectos relevantes de poder tener identificados cuándo es un anticipo, cuándo es un pago en parcialidades y la, el procedimiento de la emisión de cada uno de este tipo de comprobante entonces vamos a pasar ya directamente ya en materia ya de este ejemplo cómo se va a estar visualizando cómo vamos a iniciar cuáles son esas operaciones que abarca entonces no sé si pudieras apoyarnos eduardo a visualizar directamente cuál sería el planteamiento de forma general conforme a la emisión de una operación en cuanto a un contrato de obra. Claro que sí, vamos a iniciar con el planteamiento en el, en el cual lo vamos a estar visualizando en la siguiente diapositiva, en el cual vamos a seguir con la empresa Nueva Factura y que el 10 de agosto del 2017 recibió un anticipo para realizar una obra de la cual se desconoce el tipo. Y el precio de la misma. Entonces, en este momento, al no estar conociendo el valor total, tendríamos que estar emitiendo una factura por este anticipo. Como lo hemos visualizado en, en videochats anteriores, vamos a estar identificando: es una factura de ingreso. Esta factura de ingreso pues, estaríamos conociendo el método de pago y la forma de pago porque ya se nos hizo ese adelanto. Y la clave de producto o servicio que estaríamos utilizando sería el 84%. 11.1506, que corresponde a servicios de facturación y en el cual estaríamos identificando propiamente el anticipo como tal y en el cual estaríamos desglosando el impuesto correspondiente, porque, como lo has mencionado... Aún no se conoce la totalidad del producto que se va a estar utilizando y entonces ese sería el primer paso en el momento en el que yo recibo un anticipo. En el paso dos, cómo lo pudiéramos hacer este, para la emisión de la factura electrónica cuando ya conocemos el valor total de la operación. Sí, aquí es importante aclararles que conforme a este ejemplo que nosotros estamos visualizando, mencionamos tratándose de anticipos, ya tenemos regulado esa parte de la emisión de cómo se va a estar realizando ese procedimiento de los comprobantes tratándose de anticipos. Para este ejemplo estamos utilizando el primero de los dos supuestos que nos señala, que es la emisión del anticipo, también a través de la realización de un CFD y de egreso. Sin embargo, pues conforme a las necesidades, de los contribuyentes ellos determinarán cuál de las dos modalidades van a estar aplicando entonces ya vimos este, esta primera parte eh, determinamos que efectivamente se trató de un anticipo vamos a tomar la primera modalidad eh, estamos emitiendo ese comprobante por el valor del anticipo cumpliendo con los requerimientos ya establecidos dentro de este apéndice y ahora lo que vamos a hacer una vez que ya conocemos el monto total de la operación y el tipo de operación que vamos a estar realizando el FDI por ese valor de la totalidad. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva donde identificamos ya la emisión del valor total de la operación. Aquí lo, ya se estableció, ya se concretó la misma y consiste en la realización de una carretera México-Puebla. Ya establecimos ese valor total en la cual se estará pagando conforme los avances de la obra que para aquellos que realizan todo este tipo de operaciones lo van considerando y lo van determinando conforme a estas estimaciones, así lo denominan, pero ese va a ser el avance que se está realizando conforme a la obra que se fue pactando. Este comprobante, como nosotros elegimos el primero de los supuestos que nos establece el apéndice 6, pues esta factura electrónica debe de estar vinculada, se debe de estar relacionando el folio fiscal por el anticipo que se emitió que fue nuestro primer paso. Entonces, ahí sí se dan cuenta, la idea principal es estar vinculando todas esas operaciones y no tengamos de forma aislada diferentes tipos de comprobantes y se genere o se interprete que estamos realizando diversas operaciones. Entonces, con el hecho de estar vinculándolas y obtener en ese tipo de relación a qué nos referimos y estar incluyendo el folio fiscal, pues estamos vinculando todas esas operaciones y los avances que se están dando de cada una de las obras. Entonces vamos a, a pasar a, a la siguiente diapositiva donde vamos a ver cada uno de estos pasos. Aquí si bien este, abarcamos todas esas modalidades para que ustedes tengan muy presentes en el caso de que se pudiera estar dando toda esa situación, aquí ya vamos a identificar como lo mencionábamos, ya para efectos de la emisión del CFDI de tipo egreso porque nosotros tomamos esa modalidad conforme a la emisión del anticipo. Entonces, no sé si aquí, Eduardo, quisieras platicarnos cómo va a ser el procedimiento ya de la emisión de este tipo de comprobantes. Claro que sí. Hay que recordar que en el primer paso hicimos el CFDI de ingreso por el anticipo. Y en el segundo paso estuvimos haciendo el CFDI por la totalidad de la obra. Entonces. Con la idea de no estar duplicando estos dos CFDIs de ingresos, no estar duplicando eh, los ingresos propiamente para la persona que los emite, entonces tendríamos que estar utilizando el CFDI de egreso con la finalidad de estar descontando el anticipo. Es aquí donde tendríamos que estarlo vinculando, como bien menciona Diana, este, a través del de nodo correspondiente para relacionar los CFDIs y con su relación correspondiente para poder estar señalando que se está disminuyendo un anticipo previamente facturado y en el cual como lo hemos comentado y como prácticamente lo estuvo señalando diana a lo largo de la pantalla anterior este es una opción porque este, se tiene otra opción el cual está también directamente ahí en el apéndice de de anticipos y en el cual este, podríamos estar utilizando la facturación aplicando el anticipo con un remanente de la contraprestación. Sin embargo, para ejemplos didácticos estuvimos utilizando este procedimiento, el cual consiste en emitir una factura de egreso y la cual va a estar disminuyendo el anticipo correspondiente y así es como estaríamos concluyendo el paso 3. Vamos al paso 4. ¿Me puedes apoyar con el 4, Dianita? Claro que sí. Conforme esos avances de obra que se están dando, pues vamos a estar este, obteniendo directamente el pago por cada una de esas estimaciones. Recordemos que una vez que nosotros ya identificamos ese valor total de la operación, porque ya establecimos, ahora sí, ya pactamos el, el tipo de obra que vamos a estar realizando, pues ya cada uno de esos pagos que nos estén eh, realizando conforme a esos avances, pues la obligación va a ser estar emitiendo un recibo de pago electrónico. Aquel comprobante que incluya ese complemento de recepción de pagos, el importe de ese saldo anterior que se estuviera registrando en el complemento, pues va a ser eh, la diferencia entre el valor de la obra y el anticipo que en su momento ya se recibió. Y esto para efecto de cuando nosotros realicemos esa conciliación de cada uno de los pagos que estamos recibiendo conforme también al anticipo de forma automática la totalidad de la suma que nos esté dando este estos complementos de pago más el comprobante anterior del anticipo, pues nos dé el monto total de esa operación que estamos pactando en su momento. Entonces, aquí lo único que estamos identificando es la emisión de este tipo de comprobante y la única diferencia va a ser en cómo vamos a estar registrando ese monto del saldo anterior, el monto que se está pagando y el monto todavía del saldo insoluto que nos estuviera quedando aún por liquidar. Entonces, este cuarto paso realmente es muy sencillo. Ya conocemos y ya hemos platicado en algunas otras sesiones cómo se va a estar emitiendo este recibo de pago electrónico. No hay mayor diferencia, solamente que el considerar la diferencia entre el monto total de la operación y el anticipo que ya se recibió en su momento con anterioridad. Vamos a pasar al siguiente paso donde ya vamos a estar identificando cuál sería la emisión de, del comprobante en el caso de que se estuviera otorgando algún tipo de descuento. este Eduardo nos pudieras platicar por qué se pudiera estar otorgando este tipo de descuento y cómo estaríamos relacionando este tipo de documentos claro que sí. En, en el ejemplo didáctico que estamos visualizando, el, el descuento se dio porque al, en el momento en el que se dio la visita de la obra, pues se identificó que este pues, no cumplía con algunas características directamente en el contrato. derivado de eso, se le otorgó un 10% de descuento sobre el precio de la obra. hay que recordar que en nuestro paso 2, la factura por el total de la contraprestación pues ya está cerrada, ya está timbrada, entonces ya no se puede emitir un descuento directamente a esta factura. Derivado de eso, entonces, en una este, factura de egreso, obviamente vinculando los el CFDI a la factura original donde está la totalidad de la obra, vamos a estar aplicando el descuento correspondiente y entonces sería así a través de una factura de egreso en la cual está, estemos vinculando y donde apliquemos directamente el descuento correspondiente para poder estar teniendo una disminución propiamente de la obra. Así es como estaría aplicándose este paso 5. Lo único que este, quisiera hacer mención es que no precisamente estos pasos tendrían que darse en todos los contratos de obra. Estamos metiendo ciertas variables en las cuales eh, cómo se pudiera estar utilizando, como lo hemos estado visualizando en este caso, en, en el caso de un descuento. Y vamos a ver otro paso en el caso de que se aumente eh, de eh, precio puedes apoyar con el siguiente paso, Diana? Claro que sí, es muy importante, como tú lo comentas, pudiera ser que efectivamente la generalidad de, de las operaciones no va a abarcar todos los pasos que nosotros estamos visualizando. Sin embargo, si sí quisimos este, retomar esta información en determinado momento, que sus operaciones se ubicaran en alguno de estos supuestos y ustedes pudieran considerar cómo se va a emitir el comprobante o en su caso, una de las cuestiones muy importantes, cómo se va a estar relacionando y a considerar cada uno de estos saldos. Aquí nuestro siguiente paso, realmente no hay mayor diferencia. Vamos a estar emitiendo nuestro recibo de pago electrónico conforme a las consideraciones ya de forma muy en particular que nos establece la propia guía de llenado porque hubo un nuevo pago sobre este avance de la obra, hubo un nuevo pago sobre esta estimación. Sin embargo, conforme a este ejemplo que nosotros tenemos, identificamos que ya se emitió un comprobante por un descuento que se realizó. Entonces, aquí es cómo vamos a estar considerando esos saldos para efecto de ligar en su totalidad los montos y al momento de liquidar esa totalidad de la operación, no nos quede saldos pendientes o se pudiera identificar dentro del recibo de pago electrónico que existen diferencias aún por cubrir. Entonces, en este comprobante, lo único que vamos a considerar conforme al saldo anterior, ya directamente es la diferencia del importe que tuvimos conforme a la última parcialidad, pero ya disminuyéndole el descuento que se nos otorgó con anterioridad porque hubo ciertas implicaciones o incumplimiento con lo que eh, había, se había pactado para la realización de la obra. Entonces ahí es donde va a existir esa particularidad en la emisión de este tipo de comprobante porque vamos a estar considerando únicamente las diferencias. Invariablemente todos estos recibos de pago electrónico que se vayan a estar emitiendo por cada uno de esos avances de obra del pago de estas estimaciones deben de estar vinculados al comprobante por eh, la totalidad de la operación donde lo relacionamos, porque así es como nosotros vamos a estar identificando cada uno de los pagos que se reciben y cómo se va a estar vinculando a esta operación de forma general. Entonces vamos a pasar al, a la siguiente diapositiva donde ya vamos a estar identificando, como tú bien lo comentas, pudiera darse también en ese sentido que existiera eh, conceptos que debieran complementarse conforme a la factura inicial y esto porque se puede dar diversas modificaciones a lo que ya se venía este, pactado dentro de ese contrato inicial. Entonces ahí sí, si gustas apoyarnos o indicarnos cómo sería la emisión de este comprobante o en qué contexto se estaría emitiendo. Claro que sí, únicamente hacer la mención de que cuando estamos haciendo eh, referencia en el tipo de relación a nota de crédito, lo que vamos a hacer es disminuir, es decir, aplicar eh, una especie de números negativos. Hay que recordar que desaparecen los números negativos de la factura 3.3, entonces es ahí donde surge la necesidad de utilizar las notas de crédito. Estas notas de crédito tienen una naturaleza negativa y disminuyen el costo de la factura total y su contraparte de las notas de crédito serían las notas de débito. Las notas de débito se establecen a través de facturas de ingreso y con la, con la relación correspondiente de nota de débito y con lo cual se estaría aumentando el valor de la factura original. Entonces, en este paso 7, lo que estaríamos haciendo se es elevar el precio de un contrato de obra por un 25%. Y para poder relacionarlo y no tener que regresar a la factura, cancelarla y volver a emitir una nueva, porque ya estuvimos relacionando tanto los pagos como las notas de crédito correspondientes, entonces lo que haríamos sería una factura de ingreso, relacionarla con el tipo de nota de débito y en este caso estaríamos aumentando propiamente el valor correspondiente al al paso 2, que fue donde estuvimos dando la factura original. Y entonces es ahí donde estaríamos estableciendo las notas de débito, aumentan los precios y las notas de crédito nos sirven para poder estar disminuyendo y eh, poder estar dando esos números negativos que desaparecen de esta, de esta versión 3.3. Así es, efectivamente, como tú lo comentas, y ya únicamente vamos a, a pasar... Al, al último paso que tenemos conforme a este ejemplo que traemos y ya solo para la cuestión de contextualizar cómo se están identificando conforme a este ejemplo pues se establece que va a estarse emitiendo todavía comprobantes por aquellas estimaciones que en su momento se tengan que estar recibiendo conforme a lo que se pactó pues que el primer día hábil de cada mes se van a estar venciendo las mismas al momento de que ya se esté cobrando cada una de ellas pues existe la obligación de estar emitiendo este recibo de pago electrónico, el CFDI, que incluye este complemento de pagos, donde ya se va a identificar pues los saldos anteriores, el monto de los pagos, la forma en que nos estuvieron realizando el pago correspondiente. Y si ustedes se dan cuenta, como hemos estado mencionándoles, a través de este ejemplo se trató de abarcar todas aquellas supuestos o características que pudieran estarse aplicando dentro de este tipo de operaciones en cuanto a lo que es contrato de obra, porque invariablemente pudiera ser que una operación muy sencilla, nosotros conocemos ya el valor de la operación, así mismo como el tipo de operación que vamos a está realizando y pues de forma general solo tendríamos un comprobante por la totalidad y un recibo de pago electrónico por cada avance, por cada pago de estimación. Sin embargo, tratamos de identificar todas aquellas cuestiones adicionales que pudieran presentarse, como hemos mencionado, descuentos o por el contrario. Aquellas cuestiones adicionales, como bien lo, lo menciona Eduardo, en cuanto a la emisión ya de esas notas de débito, porque son ya conceptos que se van a hacer cargos adicionales a esa factura origen, entonces por lo tanto se trató de abarcar cada uno de estos supuestos, conocemos que dentro de entre sus operaciones puede haber variaciones, pero ya con esto damos este, de forma general un contexto en cuanto a la emisión de cada uno de estos comprobantes. Propiamente con eso nos nosotros finalizamos lo que es la presentación en cuanto a la transmisión del día de hoy para efectos de estos ejemplos en relación a, a lo que es tanto operaciones de factoraje financiero como contratos de obra, conceptos muy comunes dentro de, de sus operaciones que aún les causaba cierto tipo de incertidumbre de cómo iban a estar emitiendo los comprobantes. Entonces la finalidad de presentarles el día de hoy estos ejemplos es para que ustedes ya lleven de forma práctica y y analicen toda la cuestión teórica que viene dentro de estas propias guías de llenado de cómo nos están este contextualizando e regulando la emisión de este tipo de comprobantes. Entonces, se dan cuenta no estamos modificando más nada más que el hecho de estar identificando qué pasos son los que deben de llevar a cabo para la emisión de estos comprobantes. No sé si gustas este contextualizar algo más o comentarnos algo más adicional a, a este tipo de operaciones. Bueno, eh, básicamente eh, has abarcado todo el tema que hemos estado trayendo, sin embargo, eh, en caso de que a los contribuyentes les quede a, algún, alguna cierta duda, pues bueno, nos pueden consultar a través de las redes sociales, también tenemos el canal del chat, el teléfono en el cual pudieran estar este, cuestionando. Únicamente, como tú ya lo, bien lo has mencionado, no se está normando nada nuevo. Únicamente se están dando ejemplos de factura electrónica en base a lo que ya se tiene directamente normado en las guías de llenado. Y este, tanto, la de, la, tanto la de pago como la del de CFDI normal. Entonces, si gustas, pasemos a la sección de preguntas y respuestas. ¿Quién sería el responsable de la emisión del CFDI del pago, el cedente o la empresa que realizó el factoraje. Aquí conforme vimos a, a estas operaciones y el flujo de la misma, pues tenemos dos supuestos. En uno, si el cedente es el obligado cuando directamente la empresa de factoraje le esté realizando el pago por esos documentos que se dio el derecho de cobro y posteriormente ya cuando el deudor, propiamente el cliente, esté efectuando y liquidando esa operación, quien tendrá que estarlo emitiendo invariablemente es la empresa de factoraje, independientemente que esté utilizando cualquiera de las modalidades que hemos mencionado conforme al factoraje financiero. Pudiéramos estar ahí señalando, Diana, que habría dos comprobantes de pago directamente a una factura toda vez que se está pagando en dos momentos. El primero, el que esté financiando, y el segundo, el que esté liquidando la deuda, ¿es correcto? Así es, efectivamente. Vamos a tener invariablemente, la, de forma mínima, la emisión de dos comprobantes de. Eh, de pago, una, como tú bien lo mencionas, por la empresa de factoraje cuando esté realizando ese financiamiento, lo que es el sedente a la empresa de factoraje, sí. y posteriormente la empresa de factoraje a quien le está liquidando esa deuda. El complemento de pago lo emite el acreedor cuando recibe el pago del factor y posteriormente el factor emite otro complemento de pago cuando recibe el pago. De la deuda, ¿es correcto? Así es, efectivamente, esta pregunta va muy relacionada con forma la anterior y realmente el esquema que ya se tiene publicado a través de esta guía de llena de complemento de pagos es ese. En primera instancia, lo que es el que cede el documento emite un comprobante de pago al factor y posteriormente el factor al deudor cuando éste está liquidando la operación. ¿En qué momento acredita el IVA el deudor? Cuando queda satisfecho el interés del acreedor, quedaría cuando paga el factor o hasta que el acreedor paga el, al factor. Aquí realmente el momento del acreditamiento del IVA no está cambiando. Era una de las cuestiones que, que sí implicaba y desde el inicio comentábamos, puntualizábamos mucho en ese aspecto la cuestión de la determinación de las contribuciones y más el hecho del de acreditamiento del IVA no está cambiando. También tenemos dentro del artículo 1C diversas modalidades para considerar ese momento, tanto el acreditamiento así como la causación del impuesto. Según la modalidad que ustedes estén estableciendo, sería la forma en que lo estén acreditando. Entonces, eh, la parte de la determinación en cuanto a la causación y el acreditamiento del IVA no se modifica en lo más mínimo conforme la emisión de este tipo de comprobantes. Recordemos que esta es una situación que ya viene regulada desde ejercicios anteriores, entonces lo único que estamos realizando es el hecho de que puedan identificar cuáles son los pasos para la emisión directamente ya del CFDI de pago sobre estas operaciones de factoraje financiero. ¿Qué pasa cuando un cliente me paga de más? Es decir, que tarda mucho para volver a comprar. Pero me paga de más. ¿Qué pasa con el dinero que sobra? ¿Se lo regreso o lo tomo como un anticipo? De forma general, aquí cuando existen pagos erróneos o en demasía, eh, tenemos que estar realizando la devolución de este dinero. En determinado momento, si el cliente nos establece que lo, lo conservemos para la realización de una operación futura, entonces sí, tendríamos que estarlo considerando como un anticipo y cumplir con la emisión de este comprobante a través de las dos modalidades que mencionamos, que ya se encuentran reguladas a través del apéndice 6 de la guía de llenado del anexo 20. Que este caso en particular sería la otra variación del que explicamos, ¿no? Toda vez que es a través del remanente que está quedando y que se estaría considerando como un anticipo. Sí, efectivamente, aquí pudiéramos estar utilizando cualquiera de esas dos modalidades porque esta diferencia o este pago en demasía lo estamos considerando como un anticipo a una venta futura de la cual aún no tenemos la certeza del servicio, el bien o el precio que va a estar amparando ese comprobante. ¿En qué momento acredita el IVA el deudor cuando queda satisfecho el interés del acreedor? ¿Quedaría cuando paga el factor o hasta que el acreedor paga el factor? Me parece que esta pregunta ya se estuvo repitiendo, únicamente recordarles que esa situación ya estuvo regulada, no estamos cambiando el, el fondo, únicamente se estaría informando a través de estos videochats la forma en cómo se estaría presentando derivado del de cambio de versión de la 3.2 a la, a la versión 3.3. ¿Algo que quisieras agregar nada más para cerrar este tema? Así es, efectivamente, aquí eh, esa pregunta... Eh, Está repetida en, en cuanto a la anterior, no se están modificando las cuestiones en cuanto a la causación, al acreditamiento del IVA conforme lo establece la propia legislación, simplemente es el hecho de estar emitiendo la regulación de cómo van a estar. Eh, en su momento realizando los FDIs y de forma principal o característica los recibos de pago electrónico. ¿Cuáles serían los pasos y en qué momento se estaría emitiendo cada uno de ellos y cuáles serían las claves que tendrían que estar incorporando dentro de este tipo de comprobantes? Todos los demás conceptos adicionales en cuanto a lo que es esa materia fiscal no se estarían modificando conforme a este tipo de regulaciones. ¿El acreedor debe emitir el complemento de pago cuando reciba el fa de, del factor el recurso? ¿Al mismo tiempo el factor debe de emitir un complemento de pago por la comisión o el interés que se está descontando? Aquí eh, tal vez la confusión es el primer paso si sí es correcto. Cuando el factor esté haciendo el pago al que está realizando la sesión, el que cede tiene que estar emitiendo un comprobante de pago donde esté realizando... Eh, esté relacionando ese pago también la cuestión de la comisión o en su caso los intereses y en su caso la empresa de factoraje va a emitir un comprobante pero de ingresos donde se esté identificando lo que es la prestación de sus servicios, la comisión que está cobrando por esa gestión de cobranza y también un comprobante de ingresos por los intereses que está cobrando al que se dio la factura. Y ahí lo único que este, valdría la pena complementar sería el momento el, el momento del primer cfdi es en el momento en el que se le está pagando o que se le esté cubriendo financiando la deuda a la persona que eh, se dio la deuda. Y cuando se esté cobrando propiamente a la tercera persona, y es donde yo ya estaría eh, tomando la parte de la comisión, es donde ya estaría emitiendo el CFDI correspondiente. También puede emitirse un tercer momento en el cual yo también, dependiendo de la comisión o del contrato que tenga, los gastos administrativos pueden ser desde el inicio, sin embargo, la comisión puede hacer hasta el final del cobro correspondiente. Con, lo an con relación a lo anterior, debo entender que el deudor acredita el IVA hasta el momento en que le paga al factor. Sí, mencionábamos toda esta cuestión en cuanto a la determinación de las contribuciones, la causación o el acreditamiento del IVA, no se está modificando en lo más mínimo. Si estaríamos hablando de una operación general. Pues obviamente estaríamos acreditando el IVA mediante el flujo de la operación, que sería cuando se esté pagando el mismo. Entonces, el deudor, al momento que está liquidando su operación, es cuando él está considerando que efectivamente ya, es, ya existe un flujo de esa operación y, por lo tanto, estará acreditando el impuesto correspondiente. Y recalcamos en ese sentido, no se modifica la regulación en materia de las disposiciones de la ley de IVA en cuanto a la causación o el acreditamiento de dicho impuesto? Dice, eh, buenas tardes. ¿El complemento de pago lo emitirá quien solicita el financiamiento o quien emite la factura? Dos, ¿debo solicitar el complemento de pago por el factoraje que descuenta la institución bancaria una vez recibido el pago? Aquí estaríamos eh, mediante el supuesto identificar propiamente que tenemos diversos pasos en ese sentido. Cuando la empresa de factoraje esté realizando el pago de este financiamiento al que cede ese, ese comprobante, esa factura, pues ahí está la primera emisión de este recibo de pago electrónico y en el segundo supuesto, como hemos estado comentando, una vez que el deudor le liquide a la empresa de factoraje, ésta deberá estar emitiendo otro recibo de pago electrónico. Por esa liquidación, ambos comprobantes invariablemente deben de estar eh, ligados o vinculados, vinculados al folio de la operación, del comprobante que ampara la totalidad de la operación. Y una vez que la empresa de factoraje esté realizando el cobro, ya sea de la prestación de sus servicios, sus comisiones o intereses, ésta deberá estar emitiendo un comprobante de ingresos por esos conceptos que está percibiendo. Y como bien lo había señalado Eduardo, depende mucho del tiempo en que esté realizando esos cobros directamente. Como hemos mencionado, la empresa de factoraje, cuando hace ese financiamiento, eh, de forma general pudiera estar descontando desde ese inicio ya las comisiones este referente a la prestación de sus servicios entonces ahí es donde estamos vinculando en el comprobante de, en el recibo de pago electrónico esa cantidad a través de la clave número 17 referente a compensación y de igual forma como el factor emite un comprobante de ingresos por ese concepto también se debe estar relacionando con la clave 17 referente a compensación. Y aquí lo único que sí nos han estado preguntando bastante, Diana, es en cuestión al primer momento. En el primer momento, cuando el, se emite la factura de recepción de pago, tan de, interviene el emisor y el factor. Ahí queda de lado el, el receptor de la factura. Y en el segundo pago, cuando ya el receptor de la factura se lo paga al, favor, al, al factor, el emisor... Queda de lado, y entonces es ahí donde se están confundiendo muchos contribuyentes. Sin embargo, al estar ligada a las facturas, como bien lo has comentado, no tiene que estar interviniendo los tres, este, las tres figuras directamente en la emisión de la factura. Hay que recordar que en la emisión de la factura solo este, se van a estar este, sucediendo dos personas, y como lo hemos mencionado, en el primero, pues queda de lado una persona y en el segundo, pues queda de lado otra persona. No, no, este, no hay ningún problema, siempre y cuando estén ligadas con el folio fiscal correspondiente. Si el cliente paga después de la fecha establecida, ¿qué se debe hacer? pues recordemos que aquí conforme el cliente esté realizando los pagos correspondientes es que se va a estar emitiendo el recibo de pago electrónico por cada uno de los pagos que se estén recibiendo ya invariablemente las condiciones comerciales que ustedes tengan pactadas pues eso ya lo tendrán identificado conforme a cada uno de esos contratos que hayan establecidos en relación a la emisión de los comprobantes pues ya identificamos los momentos y los pasos que deben de seguir para estar realizando la emisión de sus recibos de pago electrónico. ¿Qué pasa con el complemento de pago entre deudor y factor? Si el factor es un banco extranjero, ¿cómo se acredita el deudor el IVA si no va a contar con un complemento de pago por parte del factor? Aquí recordemos en ese supuesto que ya también tenemos regulado y normado conforme a esta situación. Dentro de la resolución miscelánea fiscal se encuentra lo que es la regla 2.7.1.16, donde nos indica las características que debe de cumplir un comprobante que se ha emitido a través de un residente en el extranjero para efectos de que pueda hacerse deducible esos pagos que le estamos efectuando. Entonces, si bien es cierto, ese banco extranjero. No no estaría obligado a estar emitiendo un recibo de pago electrónico, pero si bien estaría emitiendo un comprobante conforme a las características que establece esta regla para que en su caso el deudor pudiera estar haciendo deducible estos pagos que está efectuando. ¿Por qué si ya tenemos el dinero del anticipo al momento de emitir el CFDI de ingreso del anticipo se le debe de poner forma de pago 99? Es decir ya se conoce la forma de pago del anticipo. Eh, tratándose de la emisión del anticipo, efectivamente, no estamos indicando nosotros que se deba señalar la clave 99 por definir. Nosotros señalamos que en el caso de que se trate de un pago en parcialidades y que ustedes estén considerando que el anticipo es una cuestión comercial porque dentro de la, a lo largo de la presentación le hicimos esa distinción qué consideran ustedes en eh, anticipo de forma comercial y qué se considera anticipo para aspectos fiscales si ustedes ya tienen determinado eh, la prestación del servicio la entrega del bien o el valor del mismo estaríamos ante una operación de pago en parcialidades o diferido no de un anticipo y cuando se emita un pago en parcialidades o diferido la forma de pago debe ser 99 por definir y la clave de método de pago PPD, pago en parcialidad o diferido. Cuando sí estemos ante la figura de un anticipo, se va a indicar la clave de la forma de pago de cómo se está recibiendo dicho anticipo. Muy bien, pues esperamos que estos dos ejemplos, tanto el de factoraje financiero como el de contrato de obra, sea de gran utilidad para las personas que utilizan estos servicios. Nos lo han estado solicitando bastante. Así es como se estaría definiendo la parte por par eh, en, en cuestión del servicio de administración tributaria. Agradezco mucho a Diana. Gracias, Eduardo. Muy buenas tardes. Hasta luego.